es que tengo mucha suerte de estar aquí entero contándoos pues el desastre ocurrido hace prácticamente una semana. Han pasado 7 días desde la caída brutal, muy muy fea que tuve, y lo dicho, puedo dar gracias de estar aquí entero haciendo este vídeo. Lo primero, os quería dar las gracias a todos vosotros, tanto por aquí por YouTube, como por mi Instagram, como por Telegram, ya sea por privado, comentarios en los últimos vídeos, en los shorts que subí cuando me caí. Muchísimas gracias por los ánimos, la verdad es que da gusto caerse y tener gente como vosotros que me han llegado cientos de mensajes dando ánimos y preocupándose por mi estado, y la verdad es que esta comunidad, la gran gente que hay, gente buena y gente espectacular. 7 días han pasado justo ahora mismo en el momento de grabar el vídeo, 7 días de la caída que, bueno, me llevó al hospital, aunque realmente, como os decía, puedo dar gracias de no hacerme más daño del que me hice, porque la caída fue muy fea. 7 días que físicamente he estado muy mal, con muchos dolores, y 7 días que mentalmente pues te pasan factura también, ¿no? A nadie le gusta caerse haciendo su deporte favorito, su hobby, su pasión, y al final te da que pensar, ¿no? Y le das muchas vueltas a la cabeza. Y he estado estos 7 días pues un poco decaído, ¿no? Y al final, bueno, hoy he sacado fuerzas para grabar el vídeo, para enseñaros pues cómo está la bici, qué es lo que vamos a hacer, qué ideas tengo a partir de ahora, analizar un poco cómo fue la caída. Yo en lo físico, como os decía, después de caerme, bueno, me vino a recoger mi mujer, y fui al hospital. Y aparte de varios golpes, varias contusiones, tanto por aquí como en la rodilla, pues la más grave fue el golpe en el costado izquierdo, ¿no? Que aunque después de las pruebas que me realizaron en el hospital no tengo fracturas, pero sí una contusión costal bastante, bastante importante, que los que hayáis sufrido este tipo de lesiones o fisuras o fracturas en las costillas, sabéis de lo que estoy hablando. Son lesiones que necesitan reposo y la recuperación es lenta, incluso a veces desesperante, porque te impide hacer pues, deporte en general, e incluso bueno, te limita un poquito el día a día, ¿no? A la hora de, por ejemplo, por la noche acostarse, tumbarse en la cama es ver las estrellas todos los días. O sea, unos dolores increíbles. Estoy a base de Enantium y otro medicamento cada 4 horas, con lo cual estoy drogado, perdido. Aparte, pues la medicación es buena para lo que es, pero tiene efectos secundarios, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra que cuidarnos, seguir las indicaciones del médico y pues mucha paciencia. Cuando sufres este tipo de caídas, pues el cuerpo es muy sabio y realmente en caliente no te duele nada. De hecho, según me caí, me levanté, empecé a mover articulaciones, vi que no tenía nada roto, digamos. Y bueno, lo primero que hice fue llamar a mi mujer, ¿no? Para decirle que me había caído, puesto que no podía circular ya con la bicicleta, tanto la rueda delantera como la trasera estaban inutilizables. Y bueno, pues tuve que llamar, pedir auxilio para que me viniera a buscar al punto más cercano donde pudiera acceder el coche, claro. Y en este sentido fue un auténtico desastre, porque estaba más o menos a 2,5 kilómetros de la zona más cercana donde podía acceder el coche, y tuve que andar pues una media hora con la bicicleta en el hombro derecho. Y en este sentido, después de la caída, como os decía, no me dolía nada, pero según iba
iba llevando la bicicleta hasta el punto de recogida, digamos, cada vez iba notando más dolor en las partes pues, que se llevaron el golpe. En el momento de la caída, yo recuerdo, bueno, que era una curva a izquierdas, empezaba la bajada y luego era otra curva a izquierdas, una bajada, como os decía, sin dificultad técnica, con algún pequeño salto, pero pequeño salto a una pequeña piedra y demás. Entonces yo recuerdo bajar la tija antes de iniciar la bajada iniciar la bajada, la verdad es que iba bastante fuerte, iba bastante rápido. De hecho, en general ese día iba muy bien, iba muy fuerte. Luego mirando el Strava, después analizando ya después de la caída en casa, ese día estaba haciendo PRs en todos los sectores. Al final iba con mucha confianza. Entonces eso, recuerdo de bajar la tija, recuerdo de iniciar la bajada y luego ya, pues lo único ya que se me viene a la cabeza es la caída, ¿vale? Es salir volando, luego aparecer en el suelo boca arriba y oír el sonido del líquido saliendo por todos lados. Y eso es lo que recuerdo, digamos, de la caída, ¿no? El proceso que hay desde que sabes que te vas a caer, ¿no? De que ya pierdes el control y luego ya se para el mundo y apareces boca arriba y no sabes realmente, en el momento no sabes realmente cómo te has caído o por qué te has caído. Luego ya analizas cómo está la bici, cómo es la bajada y cómo se dieron las circunstancias, entonces sabes un poquito por qué ha sido y cómo ha podido ocurrir aquello. Como veis, la bici todavía está sucia. La verdad es que es desde la caída, digamos, la primera vez que la he hecho un vistazo. Todavía está con barro, evidentemente, sucia. Aquel día estaba el terreno, bueno, mojadito, aunque estaba muy compacto, pero estaba bien. Y ahora aquí os voy a enseñar la rueda delantera. Ya veis la parte que está rota y veis por aquí. Espero que se vea bien cómo está hecha un auténtico 8. La trasera, lo mismo, aunque es menos apreciable, pero ya veis que está también, desde aquí se ve bien. Mirad, está hecha un 8 también. Bueno, lo primero a comentar es que la caída ocurrió porque hubo un fallo en la llanta, ¿vale? No me caí y después pasó esto con la llanta delantera, en este caso con la rueda delantera. Hubo un fallo en la llanta. ¿Por qué? Pues puede haber varios motivos, ¿no? Uno, que estuviera debilitado en esta zona, que es la zona de unión, digamos, de la llanta. Estas llantas de aluminio no es, digamos, un forjado de una pieza completa, digamos que tiene una zona de unión, en este caso partió por la unión, que en circunstancias normales es la parte más débil de la llanta, ya que, como os decía, no es un forjado de una pieza completa, de una sola pieza, es un tiene una zona de unión, ¿vale? Entonces, ¿qué creo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que de alguna manera esta llanta se rompió, se hizo un 8 y a consecuencia de hacerse un 8 y romperse, ¿no ves? Lo que hizo la bicicleta es frenarse de golpe y en este caso fue lo que provocó que saliera volando y luego ya pues os lo podéis imaginar. ¿Por qué se rompe la llanta? Pues puede haber varios motivos. Lo que hemos dicho, que estuviera debilitada por esa zona por algún motivo. Tengo que decir que estas ruedas y esta rueda delantera en concreto, en 4 años y medio, no ha tenido un solo mantenimiento, ni de tensión de radios, ni nada. Sí que
yo visualmente y tocando siempre suelo hacer preventivos, siempre yo suelo hacer preventivos, quiero decir, vas tocando los radios y vas viendo si hay alguno flojo. Esto no lo haces habitualmente, pero sí, quizás cada dos meses pues puedo hacer esta labor. Mirar los radios y ver si hay alguno flojo. Si hay alguno flojo, pues evidentemente arreglarlo. En este caso sí recuerdo hacerle un preventivo de esto, de este tipo, hace no mucho, pues eso, hará un mes y medio o así. Entonces, podríamos decir que el tema de radios pues estuviera bien. No lo sabemos a ciencia cierta, porque al final se podían haber aflojado kilómetros atrás o minutos antes, y en este caso pues el desastre es el que estáis viendo. Otro de los motivos que puede ser el por qué se partió la llanta es porque perdería presión la cubierta. En algún momento puede que la cubierta perdiera presión, al perder presión pues pegaría un llantazo y en este caso se partiría la llanta, un llantazo muy fuerte y se partiría la llanta. ¿Cómo iba de presión ese día? Bueno, pues como voy habitualmente. Otra cosa no sé, pero yo soy de los ciclistas o de las personas que cada vez que sale de ruta mira la presión de las ruedas, aunque salga 5 días seguidos. Si salgo 5 días seguidos, miro la presión de las ruedas antes de salir. Y ese día llevaba una presión normal, la que suelo llevar habitualmente, que es 1,5 detrás y 1,4 delante. Con lo cual, el tema de presiones antes de iniciar la ruta estaban correctas. Que perdiera presión en algún momento de la ruta y yo lo no, o segundos antes o en el mismo momento, puede ser que hubiera destornado. Pero ya veis que la rueda está como, a ver, está claro que ha perdido todo el aire y ya medio destalonado, pero en ningún momento ha destalonado y se ha salido de la llanta. Eso nos da una idea de que quizás los tiros pues no vayan por ahí. Sí que lo que decíamos, es posible que haya perdido aire metros atrás o en ese mismo instante, y el llantazo pues haya sido lo suficientemente fuerte como para doblar la llanta, hacerla un 8 y provocar pues la caída. Estas llantas, estas ruedas, son de la marca Roval Control. Como os decía antes, tienen unos 4 años y medio. Son unas ruedas, digamos, con ya unas características antiguas. Tienen un ancho interno de 21 milímetros solo. Ahora la tendencia es a llevar 30 o incluso más. Estoy hablando siempre de la disciplina XC. Entonces, al final tampoco son unas llantas, digamos, para que me entendáis, para no hacer, no son unas llantas para hacer mucho el bruto. Vale, me explico. Estamos hablando de una bicicleta rígida, estamos hablando de unas llantas con un ancho interno de 21 y unas ruedas, o sea, y unas cubiertas que tienen un ancho de 2,25. Vale, se pueden montar sin ninguna dificultad. ¿Qué pasa con ese ancho interno de 21 milímetros? Que al final la rueda hace el efecto bombilla, que le llaman, ¿vale? No está cuadrada, digamos, hace el efecto bombilla porque la garganta interna de la llanta es muy estrechita. Ahora, la tendencia a llevar anchos internos más grandes es que la rueda, digamos, no tiene ese efecto bombilla, tiene un efecto, digamos, más cuadrado y puedes llevar presiones más bajas. Con esto que os estoy diciendo, que evidentemente estas llantas están pensadas para hacer pues XC normal, sin meterse en líos de enduro ni de digamos cosas muy complicadas. Ojo, no me estoy justificando, no quiero decir que estas llantas no se pueden hacer locuras con ella. Antiguamente se corrían copas del mundo con anchos internos de 18, 19 o 20. Ahora la tendencia, el mercado, el marketing, pues te lleva a poner anchos internos muy grandes, que evidentemente hacen que la rueda, hacen que la cubierta trabaje muchísimo mejor y puedas llevar esas presiones un poquito más bajas y ya no haya ese flaneo por ese efecto bombilla que puede hacer la cubierta.
Yo los que me conocéis, los que seguís el canal y la gente que me conoce pues de hace años, este canal tiene poco más de un año, pero yo con esta rígida tengo que decir que hago de todo, desde pistas normales, desde bajadas técnicas, desde bajadas muy técnicas. No me privo de nada más allá de lo que me limita mi técnica, para que me entendáis. Si tengo que bajar rápido por una zona de piedras, la bajo. Entonces, otro de los motivos en los que pienso yo que haya podido pasar esto es que las llantas haya llevado un estrés más grande de lo que pueda soportar en estos 4 años y medio que tienen. Lo dicho, no le he hecho un solo mantenimiento a esta rueda, a la trasera sí, a esta no. Y puede que el usarla de manera un poquito extrema, para que lo entendáis, pues haya llevado que se haya estresado la llanta por el motivo que sea y haya ocasionado que haya habido una rotura y en este caso pues haya reventado por todos lados. Eso en cuanto a la rueda delantera. La rueda trasera, muchos os preguntaréis, ¿por qué se dobló? ¿Por qué está un 8 también? ¿Por qué está hecha un 8 también? Aunque no tan exagerado como aquella, no ha llegado a partir, solamente se ha doblado. Pues al frenarse la bici, al yo salir volando e incluso la bici, lo mismo, salió disparada, luego en algún momento cayó con todo el peso sobre la rueda trasera. Y en este sentido fue cuando pues, se dobló y se hizo un 8. Como os decía, es complicado saber el porqué. Yo os quiero contar un poquito el qué creo que pasó. Al final es complicado saberlo, nunca lo vamos a saber. Se pueden dar muchas circunstancias en el momento para caerse. Yo os estoy comentando las que yo creo que hayan podido motivar la caída, hayan podido motivar la rotura de la llanta delantera y luego la caída que tuve. Al final es complicado saber realmente el porqué. El primer repaso visual, así, ahora a simple vista, parece que no hay más daños más allá de las dos ruedas. Incluso creo que la patilla de cambio ni se ha doblado. Es posible que los discos de freno estén doblados. Me da miedo ahora ya con más tiempo, con más calma. Me da miedo que se haya podido doblar, digamos, la horquilla o los vástagos de la horquilla. Espero que no, o las barras en este caso, no creo. Pero ahora ya detenidamente limpiar y ver si bueno, la caída ha ocasionado más daños de los que se ven. Tengo que limpiar bien el cuadro, ver que no haya ningún tipo de fisuras en ningún lado, que también es una de las cosas que me dan bastante respeto, bastante miedo. Esperemos que no. Ahora lo que toca es reposo, lo que toca es recuperación, lo que toca es, por desgracia, estar sin tocar la bici varias semanas. Este proceso es largo, ya tengo mucho dolor al final. Ahora lo único que me calma el dolor es los medicamentos, evidentemente, pero bueno, algún día hay que dejar de tomarlos. No me gusta tampoco el tema de los medicamentos, aunque evidentemente soy consciente de que son necesarios. No queda otra que recuperación. Evidentemente, ni bici de carretera ni bici de montaña. Ahora lo importante es ver los daños que tenemos y luego ver lo que hacemos. Evidentemente, me va a tocar comprar ruedas nuevas, aunque la trasera pudiera enderezarla, pero ya voy a cambiar el juego de ruedas completo. Ya haremos algún otro vídeo comentando, os voy a pedir consejos. Ya tengo varios modelos en la cabeza. Evidentemente, con el tiempo libre que tengo, pues da para pensar, para mirar. Digamos, no quiero invertir mucho dinero en las ruedas. Sí que voy a comprar unas ruedas buenas, decentes, fiables, pero no quiero invertir mucho dinero, ya que bueno, tengo ideas de futuro en la cabeza en cuanto al tema de bicicletas. Entonces, no quiero invertir este año, digamos, mucho dinero en las ruedas,
Tampoco voy a comprar una mierda, ¿eh? Voy a comprar unas ruedas buenas, fiables, decentes y que me den la seguridad que se necesita cuando vas encima de la bicicleta. Así que nada, gente, solo me queda daros de nuevo las gracias. Sois muy grandes. Muchísimas gracias por los ánimos. Voy a volver y voy a volver más fuerte que nunca. Eso no lo dudéis. Va a seguir habiendo contenido en el canal. De hecho, días antes de la caída, ya os adelanto que estuve en la zona de Cantabria con la rígida y tengo dos vídeos preparados muy, muy guapos por unas zonas increíbles, unas bajadas brutales. Así que si no estáis suscritos al canal, suscribiros, darle a la campanita y no os perdáis estos vídeos que os comento. Aparte, tengo otros vídeos, tengo bastante contenido para subir, que voy a ir subiendo paulatinamente, ya que, por desgracia, en el tema de rutas no voy a poder salir con la bicicleta, como os decía, en unas semanas. Y nada, yo ahora me quedo aquí, voy a ver lo que me deja el costado izquierdo, el tiempo que me deja antes de que me aparezcan los dolores intensamente, el tiempo que me deja para echar un vistazo a la bicicleta, a ver si puedo pegar una limpieza, desmontar estas ruedas, ver los daños que tiene y, bueno, luego vendrá lo que tenga que venir. Así que nada, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que le deis un like bien, bien grande y si queréis, como siempre os digo, os podéis suscribir al canal. Cuidaros y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! Vaya fogonazo.